Mantra Producciones presenta. Bueno, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Psicología transpersonal, te voy a hablar hoy y deseo paz y felicidad para todos ustedes. Te habla Roberto Ávila. Vamos a entrar hoy en cómo redefinir los mapas holográficos y programar nuestra existencia. Uno de los aspectos de este nuevo paradigma del universo es que cada ente tiene un designio que le hace particular. Por ejemplo, el cosmos no está ligado a las estrellas, la religión no está ligada a Dios. En realidad, si nosotros miráramos esto desde lo que sería la psicología transpersonal, la religión institucionalmente está ligada a tu subconsciente. Y Dios no está ligado a nada. Es evidente que la naturaleza infinita no puede estar dentro de un marco de mapas finitos, holográficos, y aún dentro del cerebro. Ahora, ¿dónde está todo esto? Estamos partiendo de lo que la mecánica cuántica nos dice. Hay dos tipos de realidades: lo que tú piensas o lo que tú interpretas que es la realidad, y lo del territorio. Por ejemplo, yo para vos estoy en el territorio, estoy fuera de ti. Pero el cerebro no interpreta palabras, interpreta señales, frecuencias eléctricas, ¿verdad? ¿Me comprendes cómo vamos desarrollando el tema? Ahora, estos entes que son impresiones que llegan a nuestro cerebro, es evidente que van marcando una orientación y un destino. Esto es lo que yo quiero plantearte en este video para vos, con un orden que tengo en esta conferencia que estamos dando en este video. Ahora bien, vos fijate que hay modelos, por ejemplo, o mapas o designios que marcan la realidad de la vida de las personas. Hay algunos mapas que son mapas excelentes para fracasar en la vida. Por ejemplo, ¿sí? Errónea compañía para el matrimonio. Supongamos no tener bien definido el propósito de lo que se quiere. Esos mapas pueden realmente dañar tu destino. Y puedes en ese momento no alcanzar las metas. Es decir, aquellas metas que en algún momento tú quisiste alcanzar, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, creer que los obstáculos están fuera de nosotros, que es uno de los temas que estoy mirando acá, que me interesa darte a vos, es que los obstáculos no están afuera, están en tus mapas. Quizá el peor enemigo que nosotros tenemos está dentro de ti. Ahora, estos mapas tienen diferentes toxinas. Toxinas, algunas propias, algunas toxinas o basura kármica, como nosotros le llamamos, heredadas. Porque la pregunta que tú me puedes hacer ahora es: ¿cómo se fueron creando estos mapas en el subconsciente? ¿Y cómo puedo resolver aquellas cosas que deseo rápidamente? Por un lado, nosotros tenemos que pensar que los mapas holográficos han sido creados en el principio del tiempo, en cuanto nosotros estábamos sobre la Tierra como homínidos. Ahí se empezaron a gestar mapas hasta el día de hoy. Y por supuesto que hubo gente que nació antes de ti, que pertenecen a tu constelación familiar. Ellos han creado ciertos mapas anteriores a vos, porque han nacido antes. Y nosotros, como heredamos, en el ADN tenemos estos modelos arquetípicos en los cuales nuestro sujeto consciente lee la realidad. Cuando yo te digo lee la realidad, es la realidad de lo que tú interpretas, de lo que recibes del territorio. Entonces, esa interpretación es verdaderamente la verdad para tu cerebro. Por eso somos lo que pensamos, realmente somos lo que interpretamos, y nosotros creamos realidades todo el tiempo en nuestros mundos paralelos.
Estos mapas o estos modelos arquetípicos en tu subconsciente son como mundos paralelos diferentes, historias recortadas de diferentes momentos de tu linaje, ¿sí?, ancestral. Porque imagínate que tus tatarabuelos quizá murieron con rabia o tus bisabuelos murieron felices. Eso queda impregnado en estos modelos moleculares, en estos mapas, diríamos, moleculares espejo, porque las moléculas espejo son las moléculas que reflejan el infinito de las cosas, el infinito de los seres. Cuando las moléculas espejos no están reflejando lo bueno que estamos preparados para construir, las moléculas espejo dejan de ser espejo del infinito y se transforman en toxinas, ¿sí? Y dan vuelta el designio, el mandato, y el plan original no se cumple. Entonces, quiero darte la posibilidad que nosotros, por ejemplo, en ciertos videos, conferencias que damos por internet online, que tú puedas, si esto te interesó, entrar a nuestro email, mandarnos una consulta, muy cerquita de este video siempre tenemos reflejado el email, para que tú nos puedas, sin cargo, 2 horas para que puedas realmente conocer las mejores técnicas para liberarte de culpas y miedos, liberarte del pasado negativo, construir tus sueños y alcanzar tus metas, integrar nuevamente la familia, construir este lado afectivo con la realidad y empezar a construir un plan o un propósito de vida. Lo puedes hacer enviándonos un mail solicitándonos sin cargo una clase, por supuesto con 2 horas, donde iremos al grano de la situación. Ir al grano es ir a la semilla de tu nueva construcción como persona, porque la persona es una construcción, la vida es construcción. Y acordate siempre que cuando estás con una persona, las personas son historias. Hay personas como historias de 24 horas, hay personas como historias de 3 meses, hay personas como historias de toda la vida. A veces estas personas que son como mapas, que están en tu cerebro, en tu subconsciente, ocupan un lugar en la sincronicidad que organiza el cerebro para construir en el territorio aquello que quieres alcanzar. Por eso te decía, hay personas que a veces pasan 6 meses en tu vida y no llegan por toda la eternidad, pero llegan para marcarte un camino, llegan para marcarte un destino. ¿Esto dónde está? Bueno, está todo pues dentro de tu cerebro, está cerca de la memoria arquetípica, diríamos en el subconsciente de cada uno de vosotros. Te invito pues entonces a que puedas participar sin cargo en una clase para que prácticamente tú puedas recibir respuestas concretas, concretas para tu vida, para tu salud y quizá para tus negocios y tu propósito personal. ¿Te parece? Bueno, ya vamos cerrando, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces vamos cerrando este video. Espero que te haya gustado y te sea útil a tu vida cotidiana. Y te digo, pues entonces, un viaje de 1000 días se inicia con un solo paso. Muchas gracias. Hasta pronto. Mantra FM. Vibración de la nueva conciencia.